La doctora Jimena Lombana es ahora miembro de la junta directiva del grupo Sura. A esa posición llegó porque fue propuesta por el grupo Gilinski. Mientras tanto, el superintendente de sociedades, heredado de la administración Duque, sigue hoy al mando de una entidad que tiene que decidir aspectos cruciales de la toma de Nutresa, Sura y Argos que intentan los Gilinski. Ellos han sido repetidamente beneficiados por decisiones de las super sociedades. Hablemos de apenas uno de esos favorecimientos. Algunos funcionarios de la Superintendencia tienen facultades judiciales para dirimir, dirimir diferencias entre compañías. Uno de esos funcionarios se llama José Nicolás Mora y tenía que decidir una demanda de los Guilinsky que buscaba impedir que miembros de junta cercanos a Sura votaran sobre la venta de las acciones que este grupo tiene en Nutresa. El juez Mora, que ha entregado versiones encontradas sobre el reparto del caso obró con una celeridad inédita en su trámite.